Bueno, nosotros, claro, nosotros intentamos tenerlo todo preparado desde aquí, claro, no llegar a Polonia y a ver a qué nos traemos, sino organizarlo todo, pero nos hemos dado cuenta en la gestión del proyecto que es prácticamente imposible. Lo que sí hemos conseguido es tener una red de contacto suficiente con organizaciones, ONGs, con gente de allí, con gente que haya ha ido y venido, y de tal manera que ahora, si no podemos tener 100% seguro la gente que nos vamos a traer, sí tenemos bastantes opciones de las que tirar una vez lleguemos allí. Bueno, la idea, claro, la idea es llevarlos a Canarias, es el proyecto inicial. Obviamente estamos al servicio de la persona que lo necesite. Si alguien se quiere quedar en Madrid porque tiene familia allí o en Francia, hombre, la idea es que si vamos hasta Polonia no llevarnos a alguien que se vaya a quedar en Chequia, ¿no? Pero sí, hombre, no. En cualquier caso, el grueso se supone de las personas que traigamos irán a Canarias. Y una vez allí, pues hemos hablado con la concejalía en el Ayuntamiento de Telde, la concejalía de Asuntos Sociales, y bueno, ellos se han comprometido a crear un punto de unión a la llegada para a partir de ahí, de manera institucional, pues asignar a los refugiados a distintas familias que se han ofrecido para hacer la acogida. Pues recopilamos primero en Canarias, que es lo que hay cargado en este furgón, recopilamos material sanitario, sobre todo de farmacias y donaciones particulares de Gran Canaria y Fuerteventura. Y luego, cuando conseguimos alquilar el segundo furgón aquí en Península, que lo alquilamos en Albacete, contactamos con la Asociación de Ucranianos de Castilla-La Mancha, era, y llenamos en un almacén suyo, en Tomelloso también.